Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Brian Nichols, alto funcionario de Estados Unidos, inicia su visita al país conociendo de actores claves el clima de las elecciones y los escenarios electorales y postelectorales. Analistas estiman que cierres de campaña evidenciaron fuerza en tres partidos, pero ausencia de propuestas y discursos para centrarse en la polarización ideológica. Consejo Consultivo acuerda ir a elecciones con credenciales en blanco y Ana Paola Hall pide ultimátum de 4 horas a partidos políticos para oficializar decisión y blindarse de resolución que deben dar consejeros. En nuestra emisión, quien gane las elecciones, obligado a construir puentes para restaurar el erosionado diálogo político y social en Honduras. Más de 2.300 kilos de cocaína es el monto incautado por las autoridades en Jutiapa, al tiempo que aseguran una narcoavioneta en La Mosquitia. Encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador anuncia que deja el país por desinterés de Bukele en mejorar relaciones. Y en Chile, la izquierda y la derecha se verán las caras en un balotaje. Los titulares fueron presentados por tarjeta de crédito Atlántida Puma. Recibe 8.5% de ahorro inmediato y permanente y megapuntos de bienvenida. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. El secretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, arribó a Honduras el domingo y desde ese día ha sostenido reuniones con miembros de la sociedad civil hondureña, autoridades del Consejo Nacional Electoral y representantes gubernamentales, entre ellos el canciller Lisandro Rosales, los ministros de Defensa y Seguridad, además del jefe del Estado Mayor Conjunto, Tito Livio Moreno, a quienes remarcó el apoyo de la nación estadounidense por elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas en el país. También se reunió con representantes de la ASJ y la Red por la Equidad Democrática en Honduras. El alto funcionario también se reunió con la directiva del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP como parte de sus acercamientos para tomar el pulso electoral. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 22 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad viví el mejor presente con el internet de 50 megas de Claro Hogar. La llegada al país del secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos solo evidencia la importancia que para Washington tiene el actual proceso electoral a fin de identificar los detonantes de complejidad que se puedan presentar, coinciden los analistas consultados por Telenoticias. El arribo a Honduras del secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, a escasos días de las elecciones generales, evidencia que la nación norteamericana no es indiferente a lo que ocurre en el país y que van a velar porque el proceso electoral no dé cabida a la incertidumbre, según ASJ. Un mensaje claro es que Estados Unidos no es indiferente a lo que pasa en Honduras. Un mensaje claro es que Estados Unidos está observando el cumplimiento de la normativa, pero también las preocupaciones que hay alrededor de lo que ha pasado con el Consejo Electoral, especialmente con lo que pasa con estos sistemas de transmisión. Están observando y asegurando que esto se desarrolle de manera clara. Hernández, quien se reunió con Nichols el pasado domingo, asegura que para Estados Unidos los resultados de las elecciones en Honduras son importantes, dadas las relaciones comerciales y gran cercanía entre ambos países. Además, señala que los vínculos deteriorados entre los estadounidenses con naciones como Nicaragua y El Salvador hacen de Honduras un foco importante en la zona. Es nuestro socio comercial más importante, pero también es nuestro vecino y no podemos desconocer que frente a lo que pasa en la región, Honduras se convierte en este momento en un foco de atención. Para este analista, la visita de funcionarios estadounidenses de este peso es oportuna y da un espaldarazo al sistema democrático del país, puesto que contribuirá a desestimular cualquier reacción que adverse
los resultados finales de la elección. Un espaldarazo al sistema democrático del país y ayudará a desestimular cualquier acción de cualquier persona o partido que no esté agradado con los resultados. Según la ex rectora de Luna, la presencia de Nichols deja clara la importancia de estos comicios, ya que se busca conocer cómo se observa desde el país el panorama electoral y los detonantes de complejidad. Es una visita importante que marca la vigencia de estos procesos y marca también lo que significaría que fuera una elección con mayores conflictos como lo que ya hemos tenido en el 2017. Los analistas consultados por TN5 concluyen que Estados Unidos está listo para continuar trabajando con quien resulte ganador en las elecciones, siempre y cuando este sea producto de un proceso transparente. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Esta Navidad viví el mejor presente con el internet de 50 megas de Claro Hogar. El embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura, espera que las elecciones generales del 28 de noviembre sean pacíficas, creíbles y transparentes. Lo que esperamos es que sean un proceso electoral pacífico, que sea un proceso electoral creíble, que sea un proceso electoral transparente y que todo el mundo, por tanto, contribuya a su manera. Las instituciones, por supuesto, las que están encargadas, también los ciudadanos, las ciudadanas, los partidos políticos y los medios de comunicación, ya que estoy hablando frente a medios de comunicación. Es importante también que los medios de comunicación contribuyan a que haya paciencia, haya contención. Segura pidió no hacer llamados al odio ni contribuir a exacerbar los ánimos de los hondureños. De igual manera, el candidato a la alcaldía de Santa Lucía por el partido Todos Somos Honduras llamó a la sociedad en general a trabajar para que las elecciones sean pacíficas el domingo 28. Efectivamente, a todo el pueblo hondureño, el domingo estamos invitados a una fiesta cívica y tenemos que ir en paz, como verdaderos hermanos, como verdaderos hondureños, a ejercer el sufragio por los candidatos de nuestras simpatías. En nuestra condición de candidato a alcalde en el municipio de Santa Lucía, muy puntualmente tenemos propuestas como, por ejemplo, para la juventud, lo que es la construcción de la Casa de la Juventud, la cual vendrá a permitirles explotar todas sus capacidades. Igualmente, estamos pensando en grande, porque lo podemos hacer. Bendeca agregó que su plan de gobierno municipal se ha plasmado en propuestas que no generen confrontación y que se ha centrado más en recuperar el municipio. El Partido Liberal pidió a los partidos Nacional y Libre que pongan fin a la apología de odio de sus candidatos presidenciales, puesto que ese comportamiento, además de distanciar a los hondureños, subió a niveles indeseados y ha dejado luto y dolor. Los liberales invitaron al electorado hondureño a reflexionar sobre la conducta de estos dos partidos políticos. El secretario del Comité Central del Partido Nacional condenó los actos vandálicos en contra de la sede de ese instituto político al amanecer este lunes con mensajes e insultos. Y el tema de la violencia, rechazamos contundente y rotundamente los hechos lamentables que se dieron en la sede del Comité Central con nombre y apellido Libertad y Refundación, que nos llevó a rayar lo que es el Comité Central, y por eso mejor convocamos aquí esta conferencia de prensa que no fuera en el comité para evitar ahí que pudiera llegar estos grupos vandálicos y pudiera ocasionar un daño, no a la sede, sino a ustedes como medios de comunicación. Bueno, la sede fue pintada de nuevo para eliminar los mensajes escritos en sus paredes. Al regresar, las elecciones del Bicentenario y la urgencia del Estado por restaurar el diálogo político y social. Antes, la principal diplomática de Estados Unidos en El Salvador anuncia que se retira del cargo porque Bukele no muestra ningún interés por mejorar las relaciones con su país. Y un día como hoy fue asesinado el recordado presidente de los Estados Unidos de América, John Fitzgerald Kennedy. Un día como hoy es presentado por Banco Fisenza. Te conoce, te entiende.
El 22 de noviembre de 1963 fue asesinado en Dallas, Texas, Estados Unidos, John F. Kennedy, quien fue electo como el presidente número 35 de los Estados Unidos el 20 de enero de 1961. Su administración se caracterizó en el aspecto interno por combatir el racismo contra las minorías étnicas y en el ámbito externo contra las influencias comunistas del bloque soviético, destacándose la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Las investigaciones oficiales concluyeron que el asesino fue Lee Harvey Oswald, un empleado del almacén Texas School Book Depository. Kennedy fue el cuarto presidente de Estados Unidos asesinado, con Abraham Lincoln, James Abraham Garfield y William McKinley, y el octavo que murió en ejercicio de sus funciones. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficensa. Te conoce, te entiende. Y en nuestra sección de tecnología, las patinetas eléctricas ahora llegan con cámara. Podrán detectar si circulas por el carril adecuado y frenar si no lo haces a tiempo. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Llegaron los descuentos que esperabas con Jet Stereo Blue Day Sale del 12 al 28 de noviembre. Las patinetas eléctricas se han adueñado de muchas ciudades al ser una solución de movilidad muy práctica, pero al ser alquiladas muchos usuarios no le dan el debido cuidado y ante esto una empresa se ha dado la tarea de solucionar este problema con inteligencia artificial. La empresa Spin pretende incluir una cámara en sus patinetas que combinada con un algoritmo de inteligencia artificial es capaz de detectar si está siendo conducida por una zona no permitida como la acera o los carriles para coches. Si es así, la patineta disminuye automáticamente su límite máximo de velocidad y empieza a emitir un escandaloso pitido para que el conductor no tenga más remedio que colocarse en un carril correcto. Otra idea implica colocar dos ruedas delanteras en lugar de una, capaz de ser controlada desde una central. De modo que si una patineta es estacionada en una zona no permitida, un operador podrá guiarla hasta una zona más adecuada. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Llegaron los descuentos que esperabas con Jet Stereo Blue Day Sale del 12 al 28 de noviembre. Con un plan maestro de desarrollo a 25 años que implementan las actuales autoridades municipales, San Pedro Sula se presenta como una ciudad productiva, más moderna, humana, viva y competitiva. Es un plan maestro con una visión de 25 años. Lo que nos indica es que tenemos todos los estudios y tenemos las directrices para que la ciudad crezca, vaya creciendo en orden. Importante, eje transversal en ciudad inteligente y con enfoque en cambio climático. Dentro de los componentes de este plan de desarrollo surgen proyectos como el Plan de Movilidad Sostenible, que se pretende implementar con una inversión de 4,000 millones de lempiras en aras de un transporte público eficiente, además del Plan de Movilidad de la Ciudad con proyectos de señalización vial ya establecidos. Otro componente gira en torno a la recuperación del distrito comercial con nuevos mercados. Aquí se incluye la reconstrucción del mercado Guamilito, el área de salud con dos macrodistritos operando y otros por inaugurar también son de especial interés. Hemos avanzado, tenemos un rumbo claro, hemos venido conforme a plan, muy ordenado, una administración completamente sana, administrativamente disciplinada y sobre todo con los objetivos muy claros, pero en fin, la finalidad global del plan es la persona y esa persona debe vivir mejor y creo que paso a paso lo estamos logrando. Y es que lo que antes fue una ciudad oscura y sin futuro, hoy se presenta como una ciudad de oportunidades donde todos cuentan. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Ahorra en Bacredomatic y participa por el hogar de tus sueños. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Inscríbete, ahorra y participa por el hogar de tus sueños. En nuestra serie sobre las elecciones del Bicentenario, con un 39% de la población que acusa falta de comida y una conflictividad social en aumento,
Otro de los grandes retos a enfrentar por el nuevo gobierno es la capacidad de restaurar el diálogo político y social, actualmente erosionado y con un clima político altamente polarizado, sostienen los analistas. Corrupción, impunidad, COVID, violencia, desempleo, inseguridad y la falta de acceso a educación y salud han generado una creciente acumulación de insatisfacciones y enojos entre la población hondureña, al grado que han erosionado las capacidades de diálogo político y social entre diversos sectores. Y esto se convierte en uno de los principales retos para las nuevas autoridades que resulten electas el próximo 28 de noviembre. El desafío es grande ante el creciente ambiente de polarización del país. Pero con un gobierno dispuesto al diálogo, sí se puede lograr una adecuada gobernabilidad, asegura este miembro de la cooperación internacional acreditada en el país. Para gobernar en un ambiente polarizado es sumamente importante crear espacios de entendimiento entre las fuerzas políticas, pero también entre la sociedad en su conjunto, ¿no? No solamente son las fuerzas políticas que están polarizadas, es el país que está polarizado. Y es muy importante para construir una visión de largo plazo, de verdadero impacto en materia de mejoras en el desarrollo, de construir esas alianzas con los distintos actores de la sociedad en su conjunto. Y eso supone tener al mando del país, en el gobierno, pues autoridades verdaderamente dispuestas. Según el informe del Latinobarómetro 2021, el nivel de confianza en las instituciones no llega al 50%. La presidencia tiene un nivel de confianza del 13%, el Congreso Nacional 12% y los partidos políticos 9%. El ente más confiable que no corresponde a la institucionalidad del Estado es la Iglesia con un 74%, última que creció 14 puntos. Y es precisamente desde este sector donde consideran que para trabajar por un verdadero proyecto de nación es necesario un diálogo abierto con miras a largo plazo. Un proyecto a largo plazo es el único que va a empezar a generar un desarrollo. Y ese proyecto tendrá que contar con elementos fundamentales como la salud, la educación, infraestructura y sobre todo la generación de empleo para evitar sobre todo la migración, que es un mal que ha venido corroendo, haciendo daño al país. Elevar los niveles de confianza de las instituciones podría ser un trabajo difícil, según este analista. Pero es una tarea urgente si se busca disminuir el escepticismo y suspicacia que causa mucha conflictividad social entre los hondureños. Sí, el nuevo gobierno apunta a una gobernabilidad democrática, es decir, que haya reglas de juego claras, que haya espacios de participación y de toma de decisiones conjuntos y sobre todo que haya una capacidad democrática de solucionar los conflictos, no bajo autoritarismos o imposiciones, sino de generar espacios verdaderamente de resolución de conflictos. Solo así se puede lograr la legitimidad y elevar los niveles de confianza de las instituciones. La ciudadanía vive mucho descontento social y este se degenera en protestas y movilizaciones por temas que no han sido abordados por las autoridades. La falta de liderazgo y algunas iniciativas que contravienen los intereses de las mayorías están pasando factura. Y para evitar más convulsión social, el próximo gobierno deberá tomar acciones contundentes desde el inicio de sus funciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer en los primeros días? Es derogar todas aquellas leyes que han perjudicado al pueblo, los intereses del pueblo, la soberanía del pueblo hondureño. Tiene que empezar por marginar todos aquellos elementos que han sido señalados o acusados de actos de corrupción o de actos irregulares o de actos inmorales contra la patria, porque no puede ser que estos formen parte de cualquier administración que venga, no importa de qué partido sea. El abordaje de la corrupción y la impunidad también está causando mucho malestar en la sociedad. Y el hecho de que se limiten o detengan las pocas iniciativas que se desarrollan en el país para erradicar estos flagelos es una de las principales causas de la desconfianza hacia la institucionalidad. Que el próximo gobierno, al margen de quien gane, contemple el restablecimiento de un organismo internacional contra la corrupción e impunidad, podría comenzar a cambiar el futuro de Honduras, considera este experto. Los mecanismos de instancias como la CICIC y como la MASI han tenido su efectividad y precisamente yo creo que si es necesario un mecanismo de esta naturaleza, creo que es necesario restablecerlo
en el país. Las próximas elecciones del 28 de noviembre son decisivas para el país y para algunos son la última oportunidad de los hondureños para salvar su frágil democracia e institucionalidad. Pero lograrlo podría no ser tan sencillo, cuando el latinobarómetro señala que la confianza en los presidentes es baja, y esto puede asociarse con la prolongada desigualdad, discriminación e incapacidad del régimen democrático de avanzar de manera significativa. Y más aún, cuando Honduras está ubicado entre los 5 estados más frágiles de América, según el Fondo para la Paz, que en su ranking de medición lo coloca en el lugar número 59 de 179 países analizados y lo tiene catalogado bajo un país de alerta elevada. Asimismo, el último informe de conflictividad social de la ASJ señala que solo en los meses de enero a octubre del 2021, el país registró un total de 305 conflictos y el Estado ha sido identificado como el principal generador de los mismos. De ahí que el reto del nuevo gobierno se centre en poder construir adecuados canales de comunicación, logrando entendimientos entre las diferentes fuerzas políticas, dejando de lado intereses personales y partidarios, para abrir espacios clave a la gente y organizaciones sociales que puedan expresar su voz, pues un 39% de los hondureños, según el Latinobarómetro, acusa falta de comida. Tenía dos temas. El representante del partido Alianza Patriótica ante el Consejo Consultivo, Fernando González, contó que por decisión de 13 votos a 2 se determinó ir al proceso electoral con credenciales en blanco, las cuales fueron enviadas a la imprenta hasta este lunes y serán entregadas este jueves y viernes, situación que podría dejar a varios partidos políticos sin las mismas, porque no todos tienen la capacidad logística para movilizarlas a los distintos rincones. Se determinó lo que en la ley dice, la ley no estipula que vayan con nombre las mismas, que si bien es cierto, esta era una manera sana de darle un mejor control a lo que son este tipo de documento electoral, no deja de ser cierto también que no está dentro del marco de la ley. Es por eso que a buen alir los demás partidos políticos dijeron en este sentido que fuese como dice la ley. La razón fundamental por la cual no se le pudo poner nombre a todas las credenciales y coordinar ese proceso es porque el Consejo Nacional Electoral nunca emitió un reglamento de credenciales o por lo menos una resolución en la que le explicaran a los partidos políticos cuál iba a ser todo el proceso de credenciales. González señaló que esto pone en vilo el buen desarrollo del proceso electoral del próximo domingo. Cabe mencionar que solo el Partido Libre y el Movimiento Honduras Humana votaron en contra de las credenciales en blanco. En una comunicación oficial este lunes, la consejera Ana Paola Hall remitió al presidente del Consejo Electoral, Kelvin Aguirre, una nota en la que le pide que antes que el Pleno tome una decisión sobre la resolución de 13 de los 15 partidos políticos de ir a las elecciones generales con las credenciales en blanco, que la presidencia del Consejo Nacional Electoral o la secretaría de este consejo libre oficio de urgencia a estos partidos políticos para que manifiesten por escrito en las próximas 4 horas su posición oficial y pública sobre lo que ellos ya determinaron y expusieron, pero de manera verbal. Luego de reprogramar la salida de las primeras maletas electorales previstas para la 1 de la tarde de este lunes y que tenían como destino los 5 departamentos más distantes de la capital, el portavoz de las Fuerzas Armadas anunció que este martes y luego de un acto ceremonial del material sale a las 7 de la mañana. De las primeras 4.059 maletas electorales, 912 van para Atlántida, 664 Colón, 365 Cotepeque, 850 Copán y 1.268 para el departamento de Yoro. El registro de las personas presentó los logros destacados del proyecto Identifícate, destacando que se han enrolado 5.495.276 hondureños, quienes forman parte de la actualizada base de datos ciudadana, y habiéndose impreso 5.2 millones de documentos, de los cuales faltan por entregar alrededor de 200.000. Y en campo ya tenemos alrededor de 5.300.000 documentos distribuidos para que los ciudadanos los puedan retirar. Hoy llega el último lote que hemos logrado, de alrededor de 60.000 DNIs,
que los ciudadanos podrán retirar y asegurar que puedan ejercer el sufragio el día domingo 28 de noviembre. Mire, yo creo que el proyecto ha logrado de forma muy exitosa completar un proceso de enrolamiento de 5.4 millones de personas en tiempo récord. Se han entregado ya más de 4.8 millones de documentos nacionales de identificación. Rivera informó que continuarán entregando masivamente los documentos de identificación hasta el 27 de noviembre en los 298 municipios del país. Por otro lado, el martes 23 se estarán enviando 16.000 DNI a hondureños que viven en Estados Unidos y otros países. Más adelante, aquí en el Noticiero Líder, autorizan extradición de un cercano a Freddy Mármol. Antes, en nuestra nota positiva, el destacado escritor e historiador Rolando Sierra Fonseca ha sido galardonado con el Premio de Ciencia José Cecilio del Valle, que otorga la Secretaría de Educación en reconocimiento a una trayectoria de profesionalismo y aporte a la cultura, religión e historia de este país. Sierra ahora sueña con ser un guionista de cine. La noticia positiva es presentada por Banrural. Estamos comprometidos en brindar oportunidades para los hondureños que sueñan en grande. Solo con ver su entorno inmediatamente se percibe que se trata de un intelectual. Su hogar está tapizado de libros. En cualquier sitio hay un espacio donde se acumulan obras de diversos temas y escritores. Él es Rolando Alcides Sierra Fonseca, galardonado en el 2021 con el Premio Nacional de Ciencias José Cecilio del Valle, que otorga la Secretaría de Educación con el objetivo de reconocer la labor de destacados profesionales en esta área. Para mí un reconocimiento, creo yo, a más de 30 años de trabajo en el campo de las ciencias sociales. Es también un premio que lo recibo en memoria de mis padres, que tuvieron la preocupación siempre de que me formara. Rolando Sierra Fonseca nació el 1 de abril de 1965 en Tegucigalpa. Es licenciado en Historia en la Universidad Autónoma y tiene un magíster en Ciencias Sociales y Desarrollo en la Universidad Gregoriana de Roma y otro magíster en Ciencias Sociales con mención en Cultura y Religión por la Universidad de Humanismo Cristiano en Santiago de Chile. Ha escrito más de una veintena de libros en diferentes áreas. ¿Cómo no recordar con este premio a Ramón Oquelí, uno de los principales intelectuales del país, con quien pude tener una amistad y una cercanía? He publicado varios libros sobre la gobernabilidad en Honduras, sobre la gobernabilidad, instituciones y desarrollo en Honduras, sobre el sistema político, sobre el sistema de partidos en el país. Y otro campo para mí también muy importante ha sido el de los estudios culturales, el estudio de la literatura. El actual director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, aún tiene una cuenta pendiente: ser guionista de cine. Hacer un par de propuestas de guiones de cine para algunas películas y algunos temas de Honduras que me parece que son muy importantes de llevarlos al cine. Así es Rolando Sierra. Por muchos años fue coordinador e investigador del informe sobre desarrollo humano en Honduras y catedrático de diferentes generaciones en la Universidad Autónoma. Hoy recibió el reconocimiento a su trayectoria profesional. La noticia positiva fue presentada por Banrural. Estamos comprometidos en brindar oportunidades para los hondureños que sueñan en grande. Y por primera vez una hondureña logra coronarse como nuestra belleza latina en el concurso de la prestigiosa cadena televisiva Univisión. Y ese orgullo lo obtuvo Sirey Morán, expresentadora del programa La Dueña del Balón de Televicentro. Humildad, conocimiento y perseverancia la llevaron al sitial que hoy ostenta tras vencer una serie de retos y lograr más de 3 millones de votos de la audiencia. Tan agradecida por la oportunidad que tuve en Televicentro, mi primera oportunidad en televisión, me ha ayudado mucho. Estoy también feliz de saber que entre los premios que tengo ahora es poderme seguir preparando en lo que es la comunicación. Y creo que lo más gratificante fue tener esa bandera de Honduras el día de ayer. Mostrar a mi país para el mundo.
Vamos en este momento con Mario Landa, con el lanzamiento del fin de Naranja Tropigas Black Friday Curazao. Adelante, Mario. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Eunice. Se encendió el Black Friday y también la Navidad aquí en la Curazao. Jackie Cardona es la gerente de mercadeo del grupo Unicommerce. ¿Qué consiste esto, Jackie? Aquí súper contentos el día de hoy. Bueno, más de tener a todos los medios de comunicación en un evento tan importante para nosotros. Hemos encendido nuevamente este Black Friday. Un beneficio que otorgamos a todos nuestros clientes año tras año, que trabajamos mucho para poder de alguna manera presentar descuentos reales. Esta es la última semana, nuestra semana ya final del 22 al 28. Hemos llenado nuestras tiendas de mucho más producto, recargados de ofertas, de facilidades de crédito para que puedan todos los hondureños poder obtener estos beneficios. Deme un ejemplo de esos créditos para los clientes que hay. Crédito fácil, y lo mejor es que compras ahorita y comienzas a pagar hasta el próximo año, hasta el 2022. Así que invitarlos, que solo se acerquen, presenten nada más su constancia de trabajo si es un cliente nuevo, y a todos nuestros clientes establecidos, súper fácil, con solo venir, pues sacan su crédito fácil, se ajusta a su presupuesto y bueno, tenemos la facilidad de comenzar a pagar hasta el 2022. Y sobre todo eso, mucha facilidad, ¿verdad? Así es, mucha facilidad en todas las líneas de producto, en este caso tecnología, línea blanca, muebles, bueno, ustedes saben todos los problemas que han habido de abastecimiento últimamente. Gracias a Dios nos preparamos con suficiente tiempo y pueden hallar pues inventario en todas nuestras tiendas para regalar con estos descuentazos. Así que contentísimos de tenerlos el día de hoy y de poder ofrecer estas ofertas, estos beneficios a todos nuestros clientes. Jacqueline Cardona, gerente de mercadeo del grupo Unicommerce. Renato y Eunice, véngase para la Curazao, encontrará muchas ofertas. Voy con ustedes al estudio. Buenas noches. El precio de los combustibles es presentado por la Curazao. Enciende el Black Friday. Apresúrate porque se acaban. El precio de los combustibles fue presentado por la Curazao. Enciende el Black Friday. Apresúrate porque se acaban. Bueno, con esta alegre actividad, la dirigencia del Partido Innovación y Unidad PINU presentó este lunes en el estacionamiento de un centro comercial de esta capital la rendición de cuentas de los diputados de esta institución política. En un momento en que también aprovecharon para exponer productos de la feria prenavideña que potencia a pequeños emprendedores de la capital. Miren ustedes a Dori Gutiérrez, ¿verdad? Como siempre bailando, alegre. Bailando. Siempre alegre y rindiendo cuentas. La diputada Doris Gutiérrez, candidata a designada presidencial por el Partido Libertad y Refundación. Siempre ha hecho ella una rendición de cuentas de la plata que recibe del Congreso Nacional. Bien por Doris. En su gira proselitista por el occidente del país, el candidato del Partido Nacional, en escuetas declaraciones a los medios de comunicación local, llamó a los hondureños a esperar con paciencia el resultado de las urnas. Especialmente los candidatos presidenciales, tengamos esa paciencia, tranquilidad, sosiego el 28 de noviembre, de esperar tranquilamente los resultados que las empresas, que el CNE ha buscado para el proceso, cumplan con su debido trabajo. Al consultarle sobre los escándalos de supuesta corrupción que vinculan su nombre, el candidato nacionalista insistió que ya aclaró cada uno de ellos y que son los tribunales los que tienen la última palabra en estos casos. Especialmente los candidatos presidenciales, tengamos esa paciencia, tranquilidad, sosiego el 28 de noviembre, de esperar tranquilamente los resultados que las empresas, que el CNE ha buscado para el proceso, cumplan con su debido trabajo.
Antes que el candidato nacionalista continuara con sus explicaciones a los medios locales, un grupo de simpatizantes de la Estrella Solitaria, entre aplausos y vivas, lo sacaron del lugar para continuar con los saludos mano a mano con la membresía azul que llegó a este cierre de campaña en Gracias, departamento de Lempira. El candidato a la alcaldía capitalina por el Partido Liberal, Eduardo Martel, cuestionó a su rival político del Partido Nacional, David Chávez, al asegurar que llegó en un estado impresentable a su cierre de campaña en Tegucigalpa, lo cual denota, según él, que no tiene las condiciones mentales ni intelectuales para gobernar. Los fondos de la... Eso refleja lo que en realidad son, y ese reflejan lo que en realidad respetan al pueblo capitalino y al pueblo hondureño. No tienen ninguna consideración, llegan en estado totalmente impresentable, y eso lo que único que hace es confirmar que no están capacitados para gobernar la capital, no está en condiciones de salud para gobernar, tiene un problema realmente de una enfermedad, no está en condiciones mentales, no está en condiciones intelectuales. Asimismo, Martel manifestó que no se concretó su alianza con el candidato de Libre, Jorge Aldana, porque no hubo madurez ni sensatez. Los cierres de campaña protagonizados por los partidos políticos este fin de semana, si bien algunos fueron muy concurridos, carecieron de fuerza en sus mensajes centrados más en ataques que en propuestas, siendo los partidos Nacional y Libre los que presentaron mayor pujanza, sin dejar de lado al Partido Liberal, que mostró también que sigue vivo y con un caudal nada despreciable, afirman los expertos en tema electoral. Le dimos la reforma agraria. Al cierre de las campañas electorales, los partidos políticos demostraron sus músculos y quemaron sus últimos cartuchos para amarrar los votos de cara a la cita con las urnas el domingo 28 de noviembre. Pero el discurso no varió, ya que los mensajes carecieron de propuestas y se centraron en descalificaciones, primando el conflicto ideológico. Creo que estas campañas dejaron a deber un discurso partidario en pro de las grandes necesidades del país y sobre todo un discurso que lleve a la ciudadanía a escoger o elegir a sus candidatos de una manera eficiente de frente a las grandes necesidades del país, con personas comprometidas. La demostración de fuerza de los tres partidos con mayor caudal electoral de las elecciones del 2017 se centró en las dos ciudades principales, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Allí el Partido Nacional y Libre mostraron su poder electoral, pero el Partido Liberal también sacó el entusiasmo y su capacidad para convocar a sus parciales, reflexiona este analista. En ese sentido, creo que los cierres de campaña evidencian quiénes están haciendo la gran disputa, y ahí está claramente entre Libertad y Refundación y el Partido Nacional. Importante también el caudal que mantiene el Partido Liberal. Para Melissa Elvir, directora de la Fundación Democracia Sin Fronteras, en el cierre de campaña se notó la diferencia entre los partidos que tienen más fondos para llevar a su gente a las concentraciones políticas y aquellos que tienen que echar mano de sus propios recursos y de la deuda política. Es complicado medir fuerzas desde el momento mismo, entonces, que un partido tiene todos los recursos necesarios para poder movilizar sus militantes, comparado con el otro partido que entonces tiene que hacerlo con los demás partidos políticos, que tienen que hacerlo con esfuerzos propios o con esfuerzos de los mismos partidos políticos, es decir, solamente con la deuda política que se les ha entregado en años anteriores. Los demás partidos políticos en contienda también realizaron modestos encuentros en recorridos y pláticas mano a mano con sus seguidores o personas que aún no deciden su voto. Este 23 de noviembre comienza ya el silencio electoral y los partidos y candidatos ya no podrán hacer campaña electoral ni pedir el voto, solamente podrán dar a conocer sus propuestas. José Andino, Telenoticias. Cuando regresemos con el noticiero líder, niegan sobreseimiento definitivo a Leonel Sauceda, pero se lo otorgan a su esposa. La periodista Kenia Chinchilla nos informa de una múltiple colisión sin saldo fatal en Villanueva Cortés. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros en estudios. Ubicados en este momento en la carretera CA5, a la altura de CIP Villanueva, donde se registra un fuerte accidente de tránsito tipo colisión por alcance, según informe de la Policía de Tránsito, donde participaron al menos 6 vehículos y, como podemos observar en las imágenes, este es el fuerte impacto que se ha
que pasó aquí en esta carretera. Vamos a conversar con uno de los sobrevivientes de este accidente para que nos cuente, amigo, qué es lo que pasó. Estaba, pues, como le vuelvo a repetir, venía yo en mi carril, va, normal, pero como había una fila, íbamos despacito, ¿va? Entonces yo estaba medio estacionado esperando que saliera el de adelante, va. Entonces cuando yo acordé, me impactó el de la rastra. ¿Solo usted venía en el vehículo? Veníamos 4 y 2 niños. ¿Su familia está ilesa? Grave, se fue una, la muchacha embarazada, está grave. La voy para el hospital, no sé cómo estará, no me han avisado. Y un cuñado que iba lesionado de una rodilla también. ¿Cuál es su nombre? Juan Elisto Pérez. Juan Pérez es uno de los conductores de estos, de uno de los 6 vehículos que fue impactado aquí en este accidente de tránsito. Vamos a continuar mostrando las imágenes. También este accidente, pues, ha ocasionado un fuerte caos vehicular aquí en la carretera CA4, pero hasta el momento ya se mantiene controlado por la policía de tránsito. Estas son las imágenes. El primero, segundo, tercer vehículo, un camión, una rastra, 3 vehículos pequeños, los que participaron. Y gracias a Dios no se registra ninguna víctima, pero sí 3 heridos que fueron trasladados hasta el hospital Mario Catarino Rivas. Eso es lo que podemos informar a esta hora. Regresamos a estudios. Muy buenas noches. La Sala 2 del Tribunal de Sentencia, con competencia nacional en materia penal, declaró no al lugar la solicitud de sobreseimiento definitivo para el comisionado general de policía, Leonel Luciano Sauceda Guifarro. Solicitud que sí otorgó a la señora Patricia Estrada Pacheco, esposa de Sauceda, resolución que impugnará el Ministerio Público. En la Sala Segunda ha declarado no al lugar la solicitud de sobreseimiento definitivo para el comisionado de la policía, Leonel Sauceda, por lo que su proceso se seguirá desarrollando de manera normal, desarrollando el juicio oral y público del 10 al 14 de enero del año 2022. Ya el Ministerio Público analiza llevar su causa a través de los juzgados de privación de dominio para que todos los bienes asegurados a ella, como los que también se le aseguraron al excomisionado general de policía, sigan siendo en este caso objeto de incautación y una vez que existen las sentencias respectivas, los mismos pasen al Estado. El Tribunal de Sentencia resolvió en audiencia ad hoc y en base a la reforma a la ley de lavado de activos, reiterando además a las partes procesales que se mantiene la fecha del juicio del 10 al 14 de enero del 2022. Los narcotraficantes han intensificado el traslado de droga en los últimos días utilizando carros cisternas y vehículos con fondos falsos, actividad que obliga a los agencias antidrogas a redoblar refuerzos para detectar e intervenir a lijos de droga, como ocurrió este lunes en Bruce Laguna, gracias a Dios, donde las Fuerzas Armadas, mediante operaciones en el escudo terrestre, aéreo y naval, aseguraron un narcoavión bimotor tipo Piper de ala baja conteniendo 23 fardos de cocaína. Hasta el momento de operaciones de reconocimiento se ha reforzado con operaciones de Fuerzas Especiales, La Paz García, Fuerza de Tarea Conjunta Paz García y la coordinación de Fucina para llevar al personal del Ministerio Público y hacer un conteo de cuántos paquetes pueden estar en los 23 fardos. Durante la operación se reportaron daños en el fuselaje de un helicóptero de las Fuerzas Armadas y una de las personas que participaban en la descarga de la droga fue requerida. La operación antidroga sigue en desarrollo. Un juez de letra designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia otorgó la extradición del hondureño Michael Adolf Dixon Rivers, requerido por la Corte del Distrito Sur del Estado de la Florida por delitos relacionados al tráfico de drogas en los Estados Unidos. Dixon Rivers renuncia a la apelación aceptando ser extraditado. Al ciudadano Michael Dixon se le supone responsable de los delitos de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de sustancias controladas y también distribución de al menos 5 kilogramos o más de cocaína con el conocimiento y la intención de que los mismos serían trasladados al territorio de los Estados Unidos. El distrito requerente tendrá 2 meses para realizar los trámites correspondientes para que esta persona sea trasladada al territorio de los Estados Unidos. Dixon River, hondureño de 53 años y mano derecha del narcotraficante Freddy Mármol, es conocido como alias El Capi. Fue capturado en la Ceiba Atlántida el 19 de octubre de 2021 y presentado un día después ante juez natural designado para audiencia de información. Corresponde ahora a la Secretaría de Seguridad coordinar la extradición de alias El Capi con autoridades del país requirente.
Este lunes el Ministerio Público ratificó su tesis que Fernando Suárez, principal testigo en el caso de corrupción Pandora, no se fugó, sino que abandonó voluntariamente el programa de protección a testigos. Pero la defensa niega este extremo al indicar que Suárez les había expresado que la fiscalía quería dejarlo en indefensión. El apoderado legal de Fernando Suárez refutó las declaraciones del Ministerio Público en el sentido que su cliente abandonó de manera voluntaria el programa de testigos protegidos, al asegurar que Suárez se encuentra desaparecido y apenas hace unos días le expresó temer por su vida y que presentía que querían despojarlo de la protección. No es cierto que Fernando renunció al programa de protección de testigos. Al contrario, la última vez que yo lo vi, que fue la semana pasada, el sábado de la semana pasada, hoy hace 7 días, lo fui a ver y conversar con él porque no había tenido oportunidad de conversar con él sobre la resolución que emitió la dirección de fiscalías negándole cualquier beneficio. Fui a explicarle las implicaciones que eso tenía y él me suplicó que dentro de las posibilidades que yo tuviera hiciera todo lo necesario para evitar que lo sacaran del programa de protección de testigos. Porque él me dijo, yo siento que eso es lo que quieren, y me quieren tirar a la jauría para que me maten. Entonces me dijo, asegúrame de que no vas a permitir que me saquen del programa de protección de testigos. Y eso no puede ocurrir. El hecho de que decidiera retirarse, eso no puede ocurrir si no es con la intervención de sus abogados. Si no hay una comunicación del programa con sus abogados. Entonces no es cierto. Y es una vil mentira y es un descaro para mí. O sea, es una cosa que realmente me indigna que el Ministerio Público sea capaz de difundir mentiras de ese tipo para justificar su inoperancia, para justificar la barbaridad que hicieron con Fernando. Por su parte, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción Uferco, Luis Javier Santos, expresó en su cuenta de Twitter: es de suma preocupación para Uferco la salida del testigo protegido Fernando Suárez de las instalaciones del Ministerio Público sin conocimiento de su abogado, un sábado y desconociéndose su paradero. Además, hizo un llamado a los organismos de derechos humanos para investigar lo ocurrido, pues según Santos, el testigo temía por su vida. De acuerdo al abogado penalista Ramón Barrios, si Suárez abandona el programa de testigos protegidos, pierde los beneficios que le otorgó la justicia. Efectivamente, el hecho que el testigo protegido se haya dado a la fuga, es decir, se haya cortado de estar bajo protección, no implica definitivamente de que los tipos penales por los cuales estaba siendo acusado por el Ministerio Público, digamos, no existen, sino que en cuanto sea habido, es decir, que vuelva a ser capturado, tendrá que el Ministerio Público continuar con la acusación correspondiente en los tipos penales que ya le habían, digamos, acusado. Fernando Suárez se encontraba como testigo protegido desde el año 2018, luego de presentarse de manera voluntaria ante el Ministerio Público, donde confesó el manejo de dos fundaciones que canalizaron 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, recursos que fueron presupuestados para proyectos de mujeres de la zona sur de Honduras. En el municipio de Santa Ana, La Paz, fue sepultado este día el capitán José Gregorio Ventura, quien recibió ascenso póstumo a mayor de infantería y quien junto al policía militar Jari Fabián Hernández, sepultado ayer en Lloro, murieron en un enfrentamiento con miembros de la pandilla 18 en Choloma. El fin de semana, en operativos, cuerpos de seguridad capturaron en Puerto Cortés a 14 integrantes de esta organización criminal, 12 de los cuales comparecieron a audiencia de declaración de imputado, a quienes este día se les impuso de la detención judicial por delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, porte ilegal de armas comerciales, porte ilegal de armas de fuego de uso prohibidas y depósito de artefactos explosivos. Todos fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional de Máxima Seguridad, La Tolva. La audiencia inicial se programó para este viernes. Y un grupo de hondureñas lideradas por la Asociación Defensoras Calidad de Vida realizó un plantón en la capital en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre. Con pancartas en mano, las mujeres gritaban consignas para pedir un cese a la violencia contra las mujeres. Además, exigieron un alto a la impunidad en la mayoría de crímenes contra hondureñas.
Cuando retornemos con el noticiero líder, en auge la siembra de aguacates en la geografía nacional. Antes, en nuestra sección educativa financiera, le traemos algunos consejos relacionados con el endeudamiento juvenil a ser considerados. Educación financiera es presentada por Banpaís. Aprovecha los descuentos y divide tus compras en cuotas 0% interés con las tarjetas de crédito Banpaís. Educación financiera para jóvenes. El fácil acceso a tarjetas de crédito de casas comerciales constituye uno de los factores principales de endeudamiento por parte de los jóvenes. Sin embargo, dicho acceso no está correlacionado con su nivel de ingresos y su capacidad de pago, tanto actual como futura. El uso del crédito. Ayude a su hijo adolescente a entender los riesgos y responsabilidades que implica el uso de tarjetas de crédito y a evitar acumular deudas en el futuro. La importancia del ahorro y los derechos y deberes del consumidor. Enfocarse en el futuro puede ayudar a los adolescentes a comenzar a ahorrar su propio dinero y enseñarles a cumplir de mejor manera las metas que se tracen. Es importante que paguen su factura dentro del plazo establecido. Si no lo hacen, prepárese a pagar cargos por atrasos o mora y otros cargos financieros. Educación financiera fue presentada por Banpaís y su... En Olancho, una cooperativa de productores de grano recibe un promedio de 7.000 quintales de frijoles que exporta a países como España y Estados Unidos, pero además da la oportunidad a los productores de tener buenos precios para que sus ganancias no ameriten de intermediarios. Jamasquire Colonia Agrícola es una de las zonas más productoras en granos en este departamento de Olancho, y los productores tienen la facilidad de llevar el grano rojo a la cooperativa Jamasquire, donde reciben más de 7.000 quintales de frijoles por temporada. La intención de esta cooperativa es beneficiar con los precios a los productores y que obtengan mejores ganancias. Es ayudar al pequeño productor, que el pequeño productor tenga como una base donde pueda, o una estación donde pueda dejar su frijol, beneficiarlo comprando frijoles a mejor precio de lo que está en el mercado actualmente. Esta cooperativa da la oportunidad de empleo a las damas de esa comunidad, donde ellas se encargan de hacer la limpieza en el frijol para exportarlo a otros países como España, Estados Unidos, entre otros. Nosotros casi las mujeres, pues la mayoría somos desempleadas, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, nosotros aprovechamos a trabajar solo por temporada. Cada año exportan más de 21.000 quintales de frijoles al extranjero, lo que mantiene activa la economía en este departamento de Olancho. Contamos con exportaciones a España y Estados Unidos. Como 21.000 quintales al año que exportamos. Esperamos este año también contar con esa oportunidad de poder exportar al extranjero. La visión de esta cooperativa es ampliar las instalaciones para que hayan mejores ventas y así estar fluida la economía en este departamento. Alex Ordóñez, Telenoticias. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Autoridades de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras explicaron que el cultivo del aguacate continúa en crecimiento y ya son cerca de 4.000 hectáreas de tierra que se encuentran cultivadas para productores o para producir 25 millones de libras del oro verde, como le llaman. En su último viaje, el presidente Juan Orlando Hernández solicitó a Taiwán abrir las puertas al aguacate hondureño. Durante la visita del presidente a la República de Taiwán, solicitó a la máxima autoridad del país que se inicie un proceso de certificación del aguacate hondureño para que sea posible la exportación a este país. El país produce alrededor de 25 millones de libras al año, pero también asimismo importa más de 11 millones de dólares de aguacate, especialmente de México. Honduras fue el año pasado el segundo exportador más importante en Centroamérica. La semana anterior, el Ministerio de Agricultura y los productores de aguacates anunciaron que harán una prueba piloto enviando aguacates a Singapur para tomar el tiempo de viaje y de maduración del fruto, porque ese país asiático está interesado en comprar el aguacate hondureño. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Mire estas imágenes. La necesidad de trabajo se manifestó en las afueras de un parque industrial en San Pedro Sula, donde centenares de personas se aglutinaron con la esperanza de optar a una plaza ante el llamado de reclutamiento de personal. Algunos de los que pretenden emplearse indicaron que llevan varios meses sin trabajar y que después del impacto de las tormentas Eta y Iota, así como la pandemia, se les ha hecho muy difícil conseguir empleo. Según informe de instituciones, a causa de la pandemia, unas 400.000 personas perdieron su trabajo y el subempleo afectó a 7 de cada 10 trabajadores. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. En esta Navidad, abre tu cuenta, disfruta más y ahorra con los mejores beneficios. Un elevado endeudamiento de Honduras es lo que recibirá como herencia el nuevo gobierno. Solo en el 2021 la deuda crecerá en más de 20,000 millones de lempiras, estiman los expertos en economía y finanzas, quienes aseguran que a partir del próximo año se tendrá que pagar 52,600 millones de lempiras por servicio de deuda. El próximo año se va a tener que erogar 52.600 millones de lempiras para el pago de la servicio de la deuda pública. De repente, dado el autoendeudamiento que ha ocurrido en este último año, ese porcentaje podrá incrementarse, ese monto podrá llegar a los 60,000 millones de lempiras. Donde la Secretaría de Finanzas habla de que la deuda total al tercer trimestre suma 15,000 millones de lempiras. En cambio, los datos del Banco Central reflejan un saldo de cerca de 18,000 millones de lempiras. Adicionalmente a esto, cabe mencionar que según los datos que se publican en la página de Congreso Primero, el Congreso Nacional de la República ha aprobado cerca de 5,000 millones de lempiras adicionales de endeudamiento público. Con el endeudamiento que autorizó el Congreso Nacional debido a la pandemia y las tormentas Eta y Iota, la deuda de Honduras alcanzará el 55% del Producto Interno Bruto del país al cierre de 2021. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. En esta Navidad abre tu cuenta, disfruta más y ahorra con los mejores beneficios. El Banco Central de Honduras asignó 766 millones de lempiras para que Banprovi redestine esos recursos y siga apoyando el sector de vivienda de interés social y los rubros de hoteles y restaurantes mediante el fideicomiso BCH Banprovi que manejan. De estos recursos, 666 millones serán dirigidos para el financiamiento de viviendas de interés social y se orientan 100 millones al apoyo de la actividad económica en el rubro de hoteles y restaurantes a una tasa de interés del 5%. Anual. Este dinero permite continuar apoyando a los afectados por la pandemia de la COVID-19 y las tormentas Eta y Iota que afectaron la economía de miles de hondureños. El estado del tiempo es presentado por DIUMSA. Llegó la promoción más esperada. Black Week DIUMSA. Los precios más bajos garantizados. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Las inundaciones han regresado al noreste de Colombia. Imagínense ustedes que se desbordaron 4 ríos y esto provocó que al menos 153 viviendas fueran completamente destruidas y más de 1,000 familias quedaron completamente en la calle. Las imágenes son verdaderamente impactantes porque en diferentes partes del mundo se están registrando inundaciones. En Sudamérica, en Europa, esto no para con el calentamiento global y su repercusión, el cambio climático. Aquí tenemos el frente frío que hemos venido anunciando desde la semana pasada. Bueno, ya comenzaron las lluvias en el territorio hondureño. ¿Por qué? Porque una línea de inestabilidad que conocemos como vaguada prefrontal, que anuncia la llegada del frente, ya se encuentra sobre nosotros, y la cuña anticiclónica también haciendo soplar vientos del norte. Esa banda, pues, que está sobre el Golfo de México, camina rápidamente y el día de mañana, martes, pues la tenemos ya sobre nuestro Golfo, sobre todo el litoral caribe hondureño, dejando abundante precipitación. Así que los lugares que han venido recibiendo lluvias, atención, porque serán castigados con vientos, con rachas fuertes para las próximas horas y además de eso, abundante lluvia, repito. Este es el mapa para horas de la mañana y hacia el mediodía, toda esa banda húmeda, pues cubriendo toda la parte norte, la costa norte de nuestro territorio y partes del occidente. Y conforme avanza el día también, pues otros departamentos del occidente y áreas del centro recibirán algunas lluvias y lloviznas producto de la llegada de esta banda frontal. Mientras las temperaturas, tanto en
departamentos del occidente del país como áreas del centro deben reflejar temperaturas entre 12 y 15 grados Celsius solo para levantarse, y luego en el transcurso de la jornada se mantienen las temperaturas agradables que no superen los 22 grados, mientras la región oriental sí mantendrá algunos rojitos que son indicativos de aire cálido en ese punto, mientras el frente frío de forma gradual estará descendiendo. Así que a tomar en cuenta este pronóstico y cuídense mucho, porque siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por IUMSA. Llegó la promoción. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. La llegada del secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, ratifica el interés de Washington por Honduras y sus elecciones, al tomar pulso sobre los factores detonantes que podrían surgir en el complejo escenario electoral, dicen los expertos. Así ve el representante del PNUD en Honduras los desafíos para restaurar el diálogo político y social en el país. Para gobernar en un ambiente polarizado es sumamente importante crear espacios de entendimiento entre las fuerzas políticas, pero también entre la sociedad en su conjunto, ¿no? No solamente son las fuerzas políticas que están polarizadas, es el país que está polarizado. La actividad del narcotráfico sigue pululando en Honduras. Lanchas, narcoavionetas y más de 3.300 kilos de droga son algunas de las incautaciones hechas por las autoridades en menos de una semana. Bueno, llegamos al final. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Aprueban extradición del hondureño Michael Dixon River, mano derecha de Freddy Mármol. Niegan sobreseimiento definitivo al comisionado general de la policía, Leonel Sauceda, pero sí se lo otorgan a su esposa. Analistas estiman que cierres de campaña evidenciaron fuerza en tres partidos, pero ausencia de propuestas y discursos para centrarse en la polarización ideológica. Consejo Consultivo acuerda ir a elecciones con credenciales en blanco. Y Ana Paola Hall pide ultimátum de 4 horas a partidos políticos para oficializar la decisión y blindarse de resolución que deben dar consejeros. Encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador anuncia que deja el país por desinterés de Bukele en mejorar relaciones, y en Chile la izquierda y la derecha se verán las caras en un balotaje.